hecho en México. Lo que bien se aprende, no se olvida. Por ejemplo, don Arnulfo, a quien su padre le enseñó no solo a jugar con el trompo, sino a elaborarlos. Primero me hacían mis trompos, y para jugar. Y veían los niños que eran diferentes a los de ellos, porque estaban más bonitos, más relumbrosos. Y le decía yo a mi papá, hazme otro. Y dice mi mamá, dice, ¿y qué los pierdo? ¿Qué? Dice, no, dice, es que los vende. Y dice, no, dice, ¿sabes qué vamos a hacer? Dice, vamos a enseñarle cómo se hace. Y ya desde muy chico me enseñó mi papá a hacer trompos, luego ya valeros. En busca de generar ingresos en el hogar y hacer crecer el negocio, don Arnulfo empezó a elaborar otro tipo de piezas en madera. Pues casi más juguetería para niños, mesitas, sillitas, las señoras palitas, cucharas, rodillos, molinillos. Entonces lo que buscan más. Se trabaja bonito la madera, por ejemplo, el cedro, pero no, por acá en esta región no hay mucho. Sí, es difícil conseguirlo. Cuando escuchamos trompo, se nos viene a la mente recuerdos de la infancia de un juguete que hoy en día es considerado como tradicional. Su elaboración sigue causando impresión en adultos y niños. Ya con el palito, como vieron, es la misma velocidad, hace la fricción. Y palo con palo quema la madera y se le da la figura. Por ejemplo, en los molinillos para chocolate, hay gente que no sabe cómo se hace ese quemado y piensa que a la hora de meterla en el chocolate se va a despintar. Y le digo, es que no es pintado, es quemado, con pura fricción. Aunque hoy en día el negocio es gran parte al mayoreo, don Arnulfo no pierde esa magia de maravillar a cualquiera que se acerque a su taller en busca de un buen trompo. Por la gente que se acerca, me felicita y dice, ay, que están bien bonitos sus trompos. Y eso es lo que te hace que sigas. Hecho en México, Claudio Iquiwa y Calle Sandoval.